Negociaciones difíciles son cuando estamos en una situación que no sabemos para dónde ir. No te das cuenta si para acá o para allá y necesitamos llegar a un acuerdo. Necesitamos ver, como se dice, la luz al final del camino, ¿no? Al final del túnel, pero no la vemos. ¿Por qué? Te voy a mostrar tres estrategias que suceden y tres momentos en los cuales esto es normal que pase. Y estas negociaciones difíciles, muchos hablan de mucha teoría, pero déjame que te muestre cómo en la práctica esto sucede, ¿no? Por ejemplo, el método de Harvard habla de los siete elementos del método de Harvard, y en el método de Harvard tenemos claramente uno de los elementos es los intereses, el más importante. Bueno, ¿qué pasa cuando estás en una negociación y te ocultan los intereses? Vamos a decir, no, ¿cómo puede ser? Sí, las negociaciones difíciles suceden, créeme, cuando una de las personas está ocultando los intereses. ¿Y por qué lo puede hacer? Te doy un ejemplo. ¿Por qué no muestra los intereses reales? Si tenemos una empresa en común y yo quiero comprar tu parte, entonces yo soy el comprador, vos sos el vendedor, pero vos en realidad no querés vender. Vos estás buscando comprarme a mí. Entonces, ¿qué haces? Lo que estás haciendo es decirme a mí que yo soy el comprador y vos sos el vendedor. Y hacer distintas situaciones, distintas cosas para que yo baje el precio. Porque yo soy el comprador. ¿Y vos qué haces? Vos me seguís a mí. Porque vos sabés que en ningún momento vos vas a vender. Y se da esto. Se da muchísimo. Fundamentalmente acá en Estados Unidos en la compra y venta de empresas. Se da. Entonces, ¿vos querés comprar a tu socio? ¿O querés llegar a un arreglo en el departamento con tu roommate, con la persona que vivís? ¿O donde no hay una clara situación de que voy para un lado o voy para el otro? El interés, los intereses no están bien claros. Y eso hace que demos, voy para acá o voy para allá. Entonces, fíjate, eso genera una dificultad en la negociación, en el entendimiento. Y hay que irlo trabajando. ¿Qué tenés que hacer? Fíjate cómo explica. Una cosa es lo que te dice, otra cosa es cómo actúa. Fíjate en la parte corporal. Fíjate en cuando estás hablando del tema, si él vende y él sigue interesado y va en muchos detalles de la operativa de la empresa, entonces se quiere quedar. Entonces hay momentos en que vos tenés que estudiar no lo que dice, sino cómo actúa y cómo está interpretando y cómo hace la interpretación de las distintas cosas. Punto número uno, esto es negociaciones difíciles, ¿no? Es en esa interacción. El segundo punto que quiero es la parte de emociones. Y te voy a mostrar cómo muchos hablan de emociones, pero quiero que veas emociones. Y el tercer punto es fantástico. Es cómo vamos a manejar el poder. Y por favor, escribime acá abajo poneme si hay algo que te está molestando en tus negociaciones, ¿sabes? ¿Cómo lo ves vos a esto? ¿Cuál es la parte que más te gustó? Y yo te voy a comentar, te voy a ayudar a que trabajes y que te mejores tus resultados. ¿Qué pasa con las emociones? Hay gente que sabe cómo afectar. ¿Y qué es lo que hacen? Te gritan, ponen las emociones altas, gritan y que tratan de hacer que están controlándote. Continuamente están controlando, están tratando de molestarte con ese control. ¿Y cómo podemos hacer? No sabemos bien porque nos molesta los gritos, nos molesta que sube y baje las emociones, nos molesta que estén afectando, nos molesta incluso el espacio territorial, cómo ponen las sillas, cómo nos ponen, nos molesta quién esté interrumpiendo la reunión. Entonces generan emociones para esa reunión, ¿no? Están manipulándote, claramente. Están manipulándote y utilizan las emociones, que es algo que enseguida todos reaccionamos. Y tenemos que verlo, tenemos que ver de cómo nosotros podemos no ser afectados por eso. Tenemos que calmarnos.
La respiración es uno de los elementos claves en esto. Por favor, lee mi libro, Nunca temas negociar. Vas a ver, en mi libro yo te explico cosas que te van a ayudar a este tipo de manipulación y este tipo de que te llevan por otro lado y no nos conviene. Tenemos que trabajar en eso. Esa manipulación que te tiran cosas negativas, de sorpresa, te dan datos muy confusos. ¿Para qué? Para que vos te empieces a perder, empieces a dar vuelta. O te ayudan a que te sientas inadecuado, inexperto. Te ayudan, te dan esto. No. ¿Vos viste eso? Bueno, yo te dije, ¿no te acordás? Oh, te estás olvidando de todo. Esa pequeña crítica es justamente para hacerte sentir mal en ese momento donde ellos están tratando de influenciar. Entonces, pensemos eso. Estas negociaciones difíciles son las que nosotros hemos dado cuenta. Bueno, entiendo los intereses, entiendo qué pasa con las emociones. Me están manipulando, están jugando con el territorio, están jugando con estas emociones, están jugando con los hechos, están jugando con las estadísticas. ¿Qué está pasando? Y tengo que buscar la calma interior. Siempre podés pedir un recreo. Break. Decir, mira, no me siento muy bien, déjame ir al baño. Y te lava la cara, te mojas, tratas de pensar. No me siento muy bien esto. No, en este momento no estoy de acuerdo. ¿Qué van a hacer? Van a decir, no tenés que decir ya. Tenés que decir ya o no se hace el acuerdo. Seguro te van a decir. Y en eso es cuando uno tiene que pensar cómo vamos a manejar esa situación. Y muchas veces es mejor decir que no. O decirle, ¿y cómo querés que yo lo haga? Si esto es confuso. ¿Cómo vos querés que yo cierre ahora si yo no lo entiendo? Pasárselo a ellos, pero jugá con el silencio, quédate callado, callada, trata de que el otro tenga. No te olvides, la mejor pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo puedo yo decidir esto hoy? ¿Cómo lo decidirías vos? No, es muy fácil esto, lo otro, pero no lo veo tan claro. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Y el tercer punto es complicado, pero es fantástico, porque te va a ayudar a ver cómo tenés poder y a dónde está el poder en toda negociación. Este es el tema del BATNA. Todos sabemos, el BATNA es uno de los elementos del método de Harvard que te da la alternativa best alternative to a negotiated agreement. Es la mejor alternativa a un acuerdo que no se negoció. Cuando estés preparándote, acá abajo tenés una hoja donde tenés las 10 preguntas más importantes para prepararte. La número 6, y la número 6, la 7, trabaja con este tipo de alternativas. ¿Cómo descubrir esa alternativa? ¿Y qué es lo que hace? En una negociación difícil es cuando la contraparte me está manejando y me está usando para perjudicar mi alternativa. Y se da eso, se da. Si yo soy la empresa más grande acá y tengo influencia en proveedores, y yo quiero comprar algo, quiero pedirte algo, pero tengo influencia en tus proveedores, yo puedo poner presión en ellos. Rockefeller lo hacía con toda la parte de las lámparas. Si vos no vendías lámparas de querosén por Rockefeller, con la compañía de Rockefeller, no hay ningún problema. Empezaba a comprar todos los locales y todos los negocios alrededor tuyo y vendía la lámpara de él mucho más barato. Entonces, llegaba el momento en que no te convenía seguir vendiendo lámparas. Tenés que ir a comprar las de él. Y eso lo hizo para tener el monopolio de las lámparas y todo el querosén, la distribución de querosén, que sería uno de los hombres más ricos del mundo hoy en día. Por ese tipo de estrategias. Entonces, pensá, si alguien estaba afectando tus alternativas, por ahí no nos damos cuenta de que alguien... Y en esto yo creo que seas muy... muy cauto en no comentar cuáles son tus alternativas. Es uno de los grandes errores de algunos negociadores. No se dan cuenta y dicen, no, porque tal y tal es primo mío y yo tengo esta relación y tengo el otro. Ah, sí, es primo tuyo. Bueno, no te preocupes, pues es primo tuyo, pero yo soy el proveedor, yo soy el mejor cliente de ellos, yo soy esto, tengo tal cosa, tengo otra conexión ahí. Y entonces, porque abriste la boca. Ellos ya saben tu alternativa. No comentes la alternativa. A no ser al último momento,
vos ya estás seguro y vos ya entendés y sabes que no te sirve y que te vas y por una pequeña. Es, mira otros videos sobre el BATNA. No te recomiendo nunca que trabajes en que des a conocer esa alternativa ahí, en la mesa. Es lo que peor nos hace cuando nosotros empezamos a hablar de alternativas con mi contraparte. El contraparte es la persona más importante en la mesa de negociación. Yo psicológicamente tengo que entender eso, que es la persona más importante. Pero mis intereses son los más importantes. Pero él es la más importante para yo escucharlo empáticamente, empezar a comprender y darme cuenta de que sí es tan importante, qué está haciendo y cómo se está moviendo en la parte de mis alternativas. Hay mucha gente que deja y el tiempo juega para ellos. ¿Por qué? Porque el tiempo está jugando para ellos, probablemente es que tu alternativa está perdiendo valor y la opción de ellos sube valor. Entonces en eso es cuando tenemos negociaciones difíciles. Por eso, intereses, cuidado con los intereses, las emociones, cuidado con las emociones, las altas y gritos, cuidado, manejarlos de esa forma, calmado, y el BATNA son esas alternativas. Maneja esto y te invito a que veamos otro video ya sobre el BATNA. Trabaja con el BATNA. El BATNA es uno de los mejores elementos para trabajar en estas negociaciones difíciles. Vamos ya mismo a verlo.